que yo sé que ya es una etapa cumplida, pero con mucha gratitud y una etapa muy linda de mi vida. Ya creo que ha llegado el momento de descansar y eso me hace muy, muy bien y es muy satisfactorio. Bien. Bueno, a ver, contanos cómo fue ese inicio. Tengo muchas anécdotas porque en la época que yo comencé el correo no existía el celular, la única comunicación que tenía era por medio de las cartas y teléfono público únicamente. Y me daba muchas satisfacciones cuando uno llegaba a la casa y te recibían con mucho cariño, sabiendo que vos llevabas una buena noticia para la gente. Por eso me sentía muy, muy satisfecho con mi trabajo que estaba haciendo. Y así fueron pasando los años, recorrí mucho, me hice de muchos amigos, recorrí muchas calles, como dicen, y estuve así todo el tiempo trabajando siempre en la calle, siempre con la gente, y así fui recogiendo muchísimos, pero muchísimos amigos. Eso me da una satisfacción porque me jubilé teniendo muchos amigos. Cuando uno llevaba una carta, uno sabía que iba a ser bien recibido porque esa era la única forma de comunicarse con la gente de otro lado, gente del exterior, gente acá de la Argentina y entonces eso me daba mucha satisfacción. Y por eso me siento muy bien, me retiro con mucha alegría y un poco de tristeza por haber dejado a muchos amigos que quizás ahora más adelante alguno le vea, otro no le vea, pero siempre ya quedó en el corazón de uno. Contame alguna historia así precisa que te traiga en este momento a la mente, si lo tenés allí para compartir. No sé lo que se me pueda llegar a ocurrir o que te hayan destacado, que te hayan recibido con algún presente, ese momento que lo seguís guardando. Y yo tengo muchos recuerdos de la época de fin de año, por ejemplo. Siempre había un reconocimiento pequeño para el cartero, por todas las correspondencias que uno fue llevando durante el año y fueron acumulando sus deseos de algún día obsequiarle algo al cartero. Y bueno, son todas cosas que uno va guardando dentro de la mente y eso es muy satisfactorio para dentro de mi carrera eso. ¿Hay alguna carta que tuviste que llevar? ¿Alguna persona que vos digas, no pensé que iba a llegar a esta casa y llegué? Sí, también hubo. Yo tuve que salir varias veces de la localidad a otras localidades más cerca, vamos a decir, que no correspondía dentro de mi radio de reparto, y tuve que llevar muchas veces correspondencia y llegué, de una forma u otra llegué, y me recibieron, pero muchas veces con un poco de recelo, pero recibían. Y esa era nuestra misión que íbamos a hacer, teníamos que ir, era una orden y teníamos que cumplir. Y así fuimos llevándole al trabajo y todos los días, para nosotros nunca hubo frío, calor, lluvia, siempre estábamos firmes ahí en el trabajo para poder cumplir con nuestro objetivo. Y son anécdotas que van quedando, otros que
me corrieron, como decimos, me corrieron muchos perros, pero bueno, todo. Son gajes del oficio, como dicen, y tuvimos que aguantar. Yo me tuve que aguantar muchas veces, me echaron inclusive unos de la moto, y bueno, pero no pasó nada, gracias a Dios, fue leve nomás, pero pasó. Y si tuviéramos que mencionar a algunos amigos en esta carrera del servicio, ¿a quiénes mencionamos? Bueno, yo tuve con compañeros muy buenos de trabajo, tuve amigos, tuve en todos los lugares donde iba, porque todos ya me conocían y ya sabían que cuando llegaba el cartero, todo el mundo estaba ya a la expectativa de dónde iba a llegar el cartero. Y muchas veces uno pasaba y el cartero no llegaba y quedaban mirando, ¿qué pasó? Que no recibió nada, ¿viste? Y qué sé yo, para nombrarte te tengo que nombrar un montón, pero Claro, no algún quiero nombrar a todos porque tanta gente tengo, tanta gente buena que me recibieron, que me supieron apreciar y le agradezco a todo ello. Le agradezco de corazón que sean así. ¿ya tenías pensado este momento? ¿Ya tenías la fecha prevista? Sí, la fecha prevista estaba, pero no pensé que iba a ser tantos meses antes porque por el problema de la pandemia tuve que abandonar antes el trabajo y bueno, y ahí me fui adaptando un poquito más porque muy de golpe también es muy, muy, muy feo encontrarse de golpe con un... Es como encontrarse con una pared más o menos porque te cortan así de golpe el trabajo. Sería lo más feo que te puede pasar, ¿viste? Claro. Lo Bueno, me fui adaptando más a eso y ahora ya estoy un poco más tranquilo, ya más llevadero. Ya sé que esto va a seguir así nomás y bueno, voy a estar acá nomás y dedicarme a mi señora, a mis nietos y a mi hija, esa, y tratar de pasar lo mejor posible.